No es sorpresa para nadie que los Santos de Oro de Saint Seiya de Lost Canvas son un refrito de los originales, pues el parecido entre ellos es enorme tanto en aspecto como en personalidad. Eso sí, cada uno es mostrado desde un enfoque opuesto. Ambos Aldebarán, por ejemplo, poseen un corazón de oro y una fuerza increíble, pero el de Tejirogi no es un saco de boxeo como el de Kurumada. Ambos Piscis son reconocidos como los más hermosos del santuario en sus respectivos tiempos, pero Alba Fica no se muestra honrado con tal característica. Los dos Sagitarios gozan del honor de haber salvado a sus respectivas diosas en el pasado, pero por la naturaleza de los acontecimientos, el del siglo XVIII se pregunta si realmente hizo lo correcto y hasta casi se convierte en un siervo de Hades. Sin embargo, el más interesante de todos es, a mi parecer, el Caballero Dorado que protege el cuarto templo zodiacal, quien en otras circunstancias pudo haber sido exactamente igual a su sucesor. Es por eso que hoy te hablaré de Manigoldo de Cáncer, el lado bueno de Dead Mask. Antes de continuar, síganme en mis redes sociales cuyos enlaces se encuentran en la descripción, Facebook, Twitter y sobre todo Instagram, donde publico cosas que sirven para que me conozcan mejor. El cangrejo original debuta en el capítulo 28 del manga clásico y en el episodio 39 del anime. En ambas versiones es enviado por el patriarca a los Cinco Picos, donde permanecía el viejo maestro, quien debía morir por traicionar al santuario, según sus palabras. Pero Doko no se queda callado y contesta que el verdadero traidor es el patriarca, ya que hace 13 años intentó matar a la bebé Athena para hacerse con el poder del santuario. No obstante, a diferencia de Ayoria de Leo, quien desconocía los detalles y rápidamente se reveló a él en nombre de Athena cuando supo la verdad, Máscara estaba al tanto de lo sucedido e incluso lo apoyaba. La definición del bien y el mal puede cambiar con el paso del tiempo y la historia está llena de ejemplos que lo demuestran. Piensa si no en la justicia de los nazis o en las conquistas del ejército japonés. Las acciones del sumo sacerdote pueden ser malvadas ahora, pero en el futuro serán consideradas actos de justicia, dice. Sin embargo, el distorsionado sentido de justicia con el que justifica actos aberrantes no es su único problema, pues más adelante descubrimos que su respectivo templo está decorado con las almas de todas sus víctimas. Ninguna de ellas puede ir al otro mundo porque permanecen cautivas como si fueran trofeos que prueban sus victorias. Entre ellas incluso hay niños pequeños, y aunque son víctimas colaterales de sus misiones, la indiferencia con la que justifica su sufrimiento apelando a las desgracias de la guerra deja en evidencia su perversidad. Para Dead Mask, la vida humana es basura, lo único que importa es el beneficio que pueda obtener de sus acciones. Por eso no siente remordimiento alguno por sus pecados y no dudó ni un segundo en atacar a la pobre Shunrei, quien no hacía más que rezar por el bienestar de su amado Shiryu. Pero ¿por qué es así? La respuesta la encontraremos en su predecesor no canónico, el verdugo Manigoldo, el único sobreviviente de un pueblo que fue arrasado por los espectros de Hades. En consecuencia, al igual que su sucesor, el pequeño pensaba que la vida humana era basura. Pero todo cambió cuando el patriarca Sage se presentó ante él y le enseñó que el universo y la vida en cuestión también nos regala cosas hermosas que nos ayudan a olvidar las tragedias y el dolor. Por primera vez, alguien lo había considerado un ser humano. Alguien le había dado valor. Si me lo preguntas, la vida es mucho más que simple basura. Incluyendo la tuya, por supuesto. Así, intrigado por una perspectiva diferente a la suya, el pequeño acompaña al sabio anciano al santuario, donde se entrena para convertirse en el Caballero Dorado de Cáncer. Pero antes de su galardón, su maestro debía enseñarle una valiosa lección, pues, al igual que Dead Mask, el joven le restaba valor a los más débiles. Cada vez soy más fuerte, pero estos cada vez son más cobardes. Están más que muertos desde ahora. Al ser arrastrado a la colina de Yomotsu, el arrogante aprendiz descubre la verdad. Después de la vida solo existe el infierno, la condenación eterna. Y ante semejante angustia, Sage le enseña al muchacho el valor de la vida humana y el verdadero significado de la justicia. Por esa razón luchamos contra el dios Hades y contra aquellos que tratan a los humanos como simples peones. Por eso debes sentir esa vida, Manigoldo. No dejes de sentirla y valorarla. De esta manera, aunque Manigoldo es un sádico que no tiene piedad por sus enemigos, se muestra indiferente ante las muertes de la guerra y le importan un carajo los hijos de perra, utiliza su poder para proteger a los más débiles.
Esto lo vemos cuando salva a Tenma y a sus amigos de las garras de Verónica y cuando sacrifica su vida para salvar a su honorable maestro. Porque a diferencia de Deathmask, su predecesor tuvo la suerte de recibir el apoyo y el cariño de un mentor que lo crió como un padre, enseñándole valores y principios morales. Algo que para Manigoldo no pasó desapercibido. Maestro Sage, fue un honor haberlo seguido aquella noche. De no ser por él, posiblemente este grandioso caballero hubiera terminado igual que su sucesor, luchando solamente por sus intereses personales y oprimiendo a los más débiles como muestra de su poder. Esto podemos saberlo gracias al capítulo especial de Manigoldo de Cáncer en el manga Saint Seiya de Lost Canvas Gaiden, donde el susodicho se enfrenta contra un ex discípulo de Hakurei de Altar, ávido de Altar Negro, que como todo caballero renegado que porta una Dark Cloth, solo persigue sus deseos y caprichos egoístas. En sus propias palabras, la vida es para satisfacer los intereses individuales, el poder y la acumulación de riqueza lo son todo. Ni siquiera sus aliados son importantes, puesto que los ve como meras herramientas con un propósito determinado que se desechan cuando ya no sirven. Asimismo, tal como Deathmask, Ávido acumula las almas de sus víctimas porque las considera riqueza del mundo de los muertos. En esta batalla, el villano se muestra decepcionado por su viejo maestro, a quien considera un perdedor porque pese a ser incluso más poderoso que su hermano, perdió tanto la Cloth de Oro como el título de patriarca, y según él, terminó miserable reparando armaduras en Ymir. Yo no conseguí poder para seguir recibiendo órdenes de otros, lo usaré solo para mi beneficio, dijo. Ante esto, Manigoldo responde, te entiendo perfectamente. Cuando era joven decía exactamente lo mismo. ¿Pero qué no aprendiste nada? Tu vida es un universo. Nadie vive solo para sí mismo. Fuerte o no, los viejos y yo te parecemos lo mismo, pero le echamos ganas a la vida con tal de que brille un poco, y no dejaré que alguien como tú se burle de eso. El dinero de este mundo y las almas en el otro. La gente es libre de hacer lo que quiera con ambas, pero no olvides que este mundo no existe solo para satisfacer esa avaricia tuya. Gracias a las enseñanzas de su maestro, Manigoldo entendió que todas las personas le dan valor a su vida y quieren satisfacer sus deseos, y cada individuo tiene la libertad de hacerlo en tanto no afecte a los demás. Para proteger las vidas y los intereses de otros es necesario limitar ciertas libertades, aceptar reglas, órdenes o regulaciones específicas, castigando a quienes no las cumplen. De lo contrario, estaríamos pecando de libertinaje, que podría entenderse como libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Además, al aceptar la ley del más fuerte como válida, estaríamos siendo contraproducentes, pues aunque tengamos el poder para someter a otras personas a nuestra voluntad, nada nos garantiza que nadie pueda someternos a nosotros. El problema entonces no es el poder, sino cómo se utiliza. Es cierto que tienes un poder sorprendente. No tengo ningún problema con eso. Lo que no entiendo es por qué lo usas para oprimir a los más débiles. Sin embargo, aunque Teshirogi aprovecha a Ávido para mostrarnos que Manigoldo pudo ser igual que su sucesor de haber tenido otras experiencias, entre este viejo y Deathmask hay una diferencia fundamental. El primero sabía que lo que hacía estaba mal, tal como Kanon, quien al principio compartía la misma filosofía. El segundo, en cambio, creía que sus acciones eran justas porque desconocía lo que era la verdadera justicia. En otras palabras, el Santo Negro eligió su camino sabiendo que hacía el mal. El otro no tuvo opción, fue una víctima de sus circunstancias, por así decirlo. Como Hakurei dijo, un humano guiando a otro es arrogancia pura. Solo tú decides el camino que seguirás hasta el final. Pero para elegir debemos tener opciones, y Deathmask, a diferencia de Manigoldo, parece no haberlas tenido. Jamás nadie le mostró otra perspectiva de la vida ni el problema de sus ideas. Aunque todo cambió luego de su derrota a manos de Shiryu. Al morir vivió en carne propia el sufrimiento que padecieron sus víctimas, y no dudó ni un segundo en aceptar el trato de la diosa Ker porque ahora sí valoraba la vida, y quería volver a disfrutarla. ¿Cómo puedes entender lo angustiante que es el mundo de los muertos cuando lo único que has hecho es disfrutar cómodamente la vida? Asimismo, en su lucha contra Radamantis se dio cuenta de que su vieja filosofía era un arma de doble filo, porque esta vez era él quien carecía del poder para defenderse del enemigo. Y lo que hacemos cuando valoramos nuestra vida pero no tenemos el poder para defendernos ni a nadie que nos defienda es, bueno,
algo obvio. ¡No, por favor! ¡Te lo rogamos! ¡No queremos regresar al mundo de la muerte! Así, al revivir de nuevo en el Muro de los Lamentos, el personaje ya tenía dos opciones para elegir. El camino de Ávido, quien acepta su muerte sin arrepentimiento alguno, reconociendo que nunca estuvo de acuerdo con los santos, y el de Manigoldo, un verdadero caballero de Atena que no teme morir por la paz y la justicia. Y ahora sí podemos decir que Máscara elige el camino de la redención, dando su vida por la paz y la justicia del mundo como un verdadero caballero de Atena. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.